You don't like dressing up in costumes? No. I love to dress up. Spider-Man. Spider-Man. ¿Mitila? Wonder Woman. Wonder Woman. Why do you like Spider-Man? It helps because I like spiders. Oh, you like spiders. Yeah, I love them. They're my top one favorite animal. Oh. Mitila, why do you like Wonder Woman? Yes, she is. And the one is Sonic, Batman, Flash, Spider-Man, Superman, Linterna Verde, Flash y Iron Man. And Iron Man y Spider-Man. A mí también. ¿Por qué te gusta Spider-Man? Porque puede atarte la araña. Y se puede deslizar. Puede hacer una casa con telarañas. Y también Super Spider-Man tiene unas cintas acá que se puede hacer así y escalar así con las cosas que están acá atrás. A mí me gusta Super. My one is Sonic. My one is Captain America. Oh, I do like Captain America. Super Chica. Super Chica. Superman. Super Girl y Superboy. Solo me gusta un muñeco que yo creo que se llama Super Patata. ¿Super Patata? ¿Qué hace Super Patata? Super Patata hace como Superman, puede volar, golpea a un edificio que es malo y Super Patata viene y le pega para que se... I want to be a Pokemon. You want to be a Pokemon? I want to be Pikachu, Squirtle, and Charmander. Those are the only Pokemons that I like. Armand. Laser beams, fireball, flying, and nobody can kill me. Everything will go away. I will just do this. Tengo rayos X, rayos láser, y pueden volar. Volar, yo volar y agua y fuego. Ser Spider-Man y puede volar. Where they can save or people who rob something. Ser rápido y volar. ¿Por qué quisiera ser rápido y volar? Porque... Y puedo volar por para el espacio a viajar. Y puedo a diferentes mundos. Volar, yo iría por todo el planeta a ver qué están, a ver qué hace el país. Y yo quisiera volar y ser invisible. Ser imaginario. Ser invisible. Tener electricidad, ser invisible, volar, tener super velocidad y poder caminar sobre el agua y ser un experto en todo. A mí me gustaría nada más ser, ¿cómo se llama? Invisible y poder respirar bajo el agua. Yo todos los poderes. Sí, todos los poderes. Porque quería volar. A tener super fuerza, super velocidad y nada más. Dándole la patada a la cara. Invisibility, so I can save people. So you can save people from what? From a problem. Fuego. ¿Para qué? En las cuevas que están muy oscuras, haga luz. ¿Para qué?
para iluminar. Sí. Bien. A mí volar, hacer super fuerza, destruir cosas y hacer super villano. ¿Te gustaría ser supervillano? No superhéroe, supervillano. ¿Por qué quisiera ser supervillano? Para robar dinero. No. ¿Quieres ser rico? No. ¿O quieres ser un villano normal? Un villano normal. ¿A usted le gustaría ser superhéroes? Sí, no. Mucho no. Trabajo. Yo sí, estaría así. Lu, ¿y cómo ayudarías vos a la gente y al mundo siendo invisible? Siendo invisible yo traería espadas de katanas para ayudar a las personas con katanas. Viajando al tiempo pasado. ¡Qué chiva! ¿Y pudieras viajar al tiempo pasado a ver otra persona o a hacer otro? ¡Cavernícola! ¿Te gustaría conocer un cavernícola? Yo igual. Quisiera conocer al espinosaurio para montarlo. Yo este ya no. ¿Pudieran ir juntos con tu superpoder? Sí. Y mandar al tigre para que felizmente. Pero el dinosaurio jefe todo en aquella época era el tiranosaurio más poderoso del tiranosaurio Bet. Sí, eso es cierto. El segundo fue el espinosaurio. Porque el espinosaurio mató al espinosaurio. Cogiendo basura. Basura. Yo acabaría por los supervillanos por si pasa un accidente y por nada más. Y yo por salvar el mundo. You're falling when you're surrounded by fire and when also walk when you're also a tornado. Por si alguien se lastima, yo podría, antes que alguien se lastime, puedo yo detenerlo y ponerle algo suave. Como si un gatito esté en un árbol, yo lo agarraría y así lo ayudaría. Porque me puse colchones y pum, caí en los colchones, pero bien rico. Andrés sí me ayudó mucho, porque yo un día estaba enfrente, nos regaló una paleta de menta, y yo estaba con él, y yo le dije, Andrés, necesito ir a vomitar, y él entonces iba a ir conmigo, a acompañarme, yo iba a ir directo al baño, y él como se dio cuenta que yo iba a ir a vomitar, él vio el basurero, entonces yo le dije, que va a vomitar y él me dijo, no, vomiten el basurero. Bueno, yo sí en videos. ¿Cuáles videos? Unos de hacer como gimnasia, que son muy chidos, y de bailes. ¿Te parecen las personas que hacen gimnasia, te parecen como superhéroes? Sí. ¿Por qué? Porque hacen trucos increíbles. Y los superhéroes también, ¿verdad? Sí. Yo no. Dame a mi papá que... ya gana mucha plata y así me puede pagar mi escuela. Eso es para mí un superhéroe. ¡Ay, qué bien! Yo vi un video de YouTube, una persona que quería ser Spider-Man y se puso unas cosas acá y otras cosas acá y fue por un edificio. Así. Uh-huh.
José? Mi mami. ¿Tu mami? ¿Por qué la consideras una superheroína? Un día de estos, pero fue hace mucho y hace poco, o sea, fue hace pocos días, se me quedó la pierna atrapada en un sofá mío y salió corriendo y hace fla y levanta el sofá. ¿Tuvo super fuerza para rescatarte de ese sillón? Mi papá, y en un día se cayó de una escalera y se golpeó un poquito y no lloró ni nada. Muy bien, super fuerza también. Es porque yo tengo un tío que pudo volar. ¿Tuviste un tío que pudo volar? ¿Cómo? No sé, con la mente. ¿Voló con la mente? ¿A dónde está ese tío? Lo queremos conocer. Murió. ¿En serio? Murió porque quiso saltar un banco y le pistolaron el corazón. Ok. Pero entonces voló tratando de salvar el banco. Oh, wow. Voló, pero después salió la bala para el lado, él se fue para arriba, para este lado, y la bala pegó acá, y después la bala vino y le pegó. Oh. ¿Y para vos esa persona era un superhéroe? Sí, como un superhéroe, que vola con la mente. Ok.